Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel básico. Este día estamos ya en nuestra tercera clase virtual. Recordarles que dentro del aula virtual están activos cada una de las secciones que corresponde. Para nuestro caso, estamos trabajando esta semana con lo que sería sección 1. Quiero compartirles, como siempre, nuestra aula virtual. Agradezco, como siempre, la participación que han tenido en el foro del día de ayer. Ya vi sus comentarios, igualmente les he dado respuesta. Déjenme acá abrir. Acá está mi chat. En ese momento les comparto. Muy bien, nos encontramos en sección 1. La parte de conceptos básicos y entornos de trabajo en Excel. Recordarles que el día de mañana no tenemos clase síncrona, sino que la vamos a tener hasta el día viernes, ya que mañana es asueto general y nos corresponde en este caso descansar. Solamente esta semana nos iríamos hasta el día viernes porque el día de mañana descansamos. La próxima semana nos vamos ya a recorrido de lunes a jueves, para que ustedes puedan conectarse también el día, en este caso, viernes. Uy, ¿qué pasó? Acá está. Muy bien, miren, este día vamos a hablar de la parte de formato, en este caso, de celda. Vamos a ir trabajando con cada uno de los elementos que conforman el indicador de diálogo para poder trabajar números, alineaciones, fuentes, bordes, rellenos. En este caso, para la parte de proteger hojas, con eso ustedes se van a ir para Excel intermedio y van a ver la forma en cómo Excel tiene ya protegido en sí lo que serían tus hojas dentro de lo que es el libro. Además de eso, vamos a realizar diferentes ejercicios. Estábamos trabajando el día de ayer con la parte de lo que era el ancho y lo que es el alto de lo que es columna y fila. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con lo que sería de la tercera forma que vimos de cómo poderle dar lo que es ancho por medio del comando, en el cual automáticamente pues, va a realizar la acción cuando tengamos la selección de celdas que nos pide. Tengo, como siempre, nuestro foro de participación para este día. Déjame que me está tirando ahí un error. Espero que ya hayan visto el video donde el docente muestra, hayan podido descargar la plantilla que corresponde a este día. Y creo que me está tirando acá un error, permítanme. Vamos a ver si me carga. Si me carga. Muy bien. La pregunta de este día dice, ¿cuál es la diferencia de trabajar con comandos que se encuentran dentro del grupo en la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en Excel? Hoy vamos a ver esa gran diferencia de poder utilizar dos opciones dentro de Excel. Al final, realizamos lo mismo, solo que en uno se trabaja como más rápido y tenemos en este caso como otras opciones para poder, en este caso, trabajar en él. Espero que cada uno pueda ir participando en el foro que se encuentra este día. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Y al final, como siempre, recordarles que participen en el foro dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y en este caso bordes dentro de una hoja de cálculo. Muchas veces nosotros nos acostumbramos cuando trabajamos de una forma empírica, o sea, aprendí solamente a cuadricular. Me dijeron que ahí había un comando en donde daba un clic y automáticamente cuadriculaba. Y entonces de esa forma me he quedado realizando todos los cuadros que hago dentro de Excel. Cuando nosotros conocemos a Excel, hay diferentes formas de poder construir un cuadro que tenga ese significado de poderle dar un diseño muy diferente
a lo que un usuario, en este caso normal, le puede ser de cuadriculado. Dentro de Excel, además de la cuadrícula normal que automáticamente trabajamos, también tenemos otras opciones de cuadrícula que podemos colocarle y que también podemos cambiar de color. Ya se dieron cuenta el día de ayer que hicimos cambio de lo que era el fondo, quitamos cuadrícula y colocamos en este caso un fondo. Y ahora igualmente le voy a enseñar a poder ocultar hojas, a poder en este caso a copiar esa información que nosotros tenemos para otro libro y que automáticamente también se puede trasladar toda la información que nosotros queremos tener. Ahora bien, miren, es importante volver nuevamente a decirles, tomando un poco de lo que vimos el día de ayer, que dentro de la pestaña de inicio, en formato, nosotros tenemos referencia de poder colocar un alto a la fila y en este caso un ancho respectivo a la columna. Ya realizamos ayer una forma de poderlo trabajar con la palabra, creo que les había colocado el salvador. Y entonces ya con ella identificamos tres formas para poderlo hacer. Pero esta última, el tener un texto y quererle dar y estar probando si le voy a dar 13, 14, 15, entonces sería como muy repetitivo estar realizando esa acción. Entonces, ¿cuándo van a utilizar esta tercera forma de poderle dar un ancho a la columna o un alto, en este caso a la fila? ¿En qué momento se debería de utilizar? Para eso traigo un ejercicio de un calendario en donde respectivamente ahí están ya los pasos que debo de seguir para poder realizar sobre el ancho y el alto respectivo que me piden para poderlo en este caso crear. Ahora bien, miren, bueno, buenas noches a todos los que están comentando. Voy a pasar en este momento a compartirles lo que sería mi libro de Excel. Voy a pasarme acá para la hoja. Buenas noches. Para la hoja en este Buenas caso. noches. Buenas noches. Para la hoja en este caso acá de calendario. Y fíjense acá. Dice, en la hoja calendario, que es donde me encuentro, establezca para la columna de la C a la I un ancho de 4.5. Si ustedes ven acá ya me está determinando qué es lo que requiero. Entonces me voy a ir de la C hasta la I. Y acá, en este caso, en celda, en formato, le voy a ir a dar un ancho de columna y me está pidiendo 4.5. Recuerde, si automáticamente cuando usted va a digitar ya está seleccionado este sombrero azul que aparece, no debe leer, ni suprimir, ni borrar, solamente digite, porque ya Excel le está diciendo que lo único que debe hacer es borrar. ¿Por qué aparece un valor? Porque es el que tiene por defecto ahorita cada una de las columnas delante. Entonces, desde el momento que le aparece sombreado, no trate de hacer otra acción. Solamente digite lo que le están pidiendo. Entonces, acá me está pidiendo 4.5, voy a dar a aceptar. Quiero que se den cuenta que ya el ancho de todas estas columnas ya cambió. Ahora me está pidiendo un alto de 18.6 de la fila de la 7 a la 12. Entonces, selecciono de la 7 a la 12 y ya que he seleccionado acá, nuevamente me voy a venir y le voy a dar clic en alto de fila y le voy a colocar 18.6. Mire, de un solo dígito. Voy a dar aceptar y entonces automáticamente se ha realizado lo que sería el cambio. Ahora bien, miren, ya que tengo lo que es el alto y lo que sería el ancho para las columnas y filas, dice, luego seleccione el rango de la celda C7 a la I12. Entonces voy a irme a C7 hasta I12. Y ya que tengo acá seleccionado, dice que voy a aplicar un borde superior o inferior doble. ¿Dónde busco este tipo de borde? Pestaña de inicio, grupo de fuente, me voy acá a la opción de borde. Y acá, mire, voy buscando hasta que encuentro borde superior o inferior doble. Voy a dar un clic. Voy a quitar la selección para que puedan observar que ya aparece el borde que he querido.
Y ahora dice al rango de la celda C7 a I7, aplique un relleno azul oscuro. Entonces, voy a seleccionar de C7 a I7, siempre en el grupo de fuentes, me voy a venir para acá y en este caso, mire, acá está azul F5, claro, 80. Voy a colocar esto. Vamos a tratar que sea parecido al que se muestra acá en la imagen. Y ahora dice que voy a digitar en cada uno los diferentes días de la semana. Lo voy a digitar acá, en mi caso, en mayúscula. Y los días de la semana dentro de Excel, ya más adelante vamos a ver este tema en sí, yo solamente coloco cruz negrita y voy a hacer un relleno. Y pueden observar que automáticamente me han aparecido los días de la semana acá en abreviado. Ahora bien, me dice que de C8 y 2, digite los días del mes. Tengo acá 1, voy a digitar 8, 15, 22, 29 y 30. Y para realizar esta parte, lo voy a hacer acá, miren, con clic izquierdo. Miren, ahí me va a aparecer 1, 1, 1. Y acá en este cuadro que aparece, voy a dar un clic y le voy a decir que quiero serie relleno. Voy a hacerlo con el otro, nuevamente acá clic, serie relleno, para poderlo ir haciendo más rápido. Miren, selecciono, clic, serie relleno. Y acá voy a seleccionar nuevamente, clic, serie relleno, para que me haga el cambio de los valores numéricos. Entonces se pueden dar cuenta que cuando nosotros tenemos una referencia ya de ancho y alto que me están pidiendo, esta forma que tengo acá sería la correcta. ¿Qué pasa si yo quiero realizar acá un 4.5? Miren, acá voy. Acá voy. 3.29, estoy moviendo ahorita el mouse, pero no llego a 4.5. Se me pasa o se me va muy hacia atrás. Entonces, acá siempre seleccionando todas las columnas y entonces le voy dando el ancho que yo quiero. Pero aún así pueden ver que no me determina el 4.5. Entonces, el estar haciendo ese movimiento para llegar a lo que me están pidiendo, ya ven acá la contraparte, la diferencia, que no es lo mismo tener algo establecido que también lo puedo efectuar a que tenga un texto y entonces quiero hacer ancho del texto que tengo ahí. Entonces, indiferentemente que sea 12, 13, 14, pues no importa, porque lo que quiero es que se visualice la información. Pero acá cambia, cambia porque estoy especificando algo que me han dado. Y es por eso que yo les he mostrado tres formas diferentes para poderlo trabajar. Y esta es una de ellas, en donde ya tengo determinado qué es lo que me están pidiendo y ya sobre eso, pues yo realizo acá lo que es el ejercicio. Y fácilmente termino, no me complico en estar seleccionando y estar movilizándome y que me tiemble la mano y que no voy a dar con lo que me están pidiendo, sino que automáticamente, miren, para todo, para todo, para todo el ejercicio, yo lo trabajé seleccionándolo. Yéndome, pestaña de inicio, grupo en este caso de celda, formato, ahí tengo lo que es el alto y lo que es el ancho de columna, de fila y de columna. ¿Ha quedado claro esta otra forma de poder trabajar ancho y alto de columna y fila? ¿O tienen alguna consulta? Está claro. Está claro, solo es falta de práctica. Así es, no se preocupen Está que es. claro. Gracias, que estos ejercicios se los voy a estar colocando ya en el grupo de WhatsApp para que ustedes los puedan realizar. Todo esto que les estoy enseñando, ustedes también me lo van a enviar ya realizado por ustedes. Muy bien, miren, voy a irme nuevamente a presentarles acá y vamos a continuar acá con la parte de la teoría. Cuando hablamos de formato de celda, cuando ustedes les digan crea un formato a la tabla, es porque lo que queremos es que se realice un cambio, ya sea de número, de alineación, de fuente, de borde, existe la parte de trama y tenemos dos formas de poderlo hacer. El que le acabo de enseñar por medio de comandos, específicamente por cada grupo, y por medio de lo que son los indicadores de diálogo.
Dice acá, miren, al contenido de la celda, entre paréntesis datos, puede aplicarse un determinado formato, tales como número, alineación, fuente, bordes y tramas. Este formato a celda puede aplicarse a través de la cinta de opciones de la ficha o pestaña, en este caso de inicio, a través de las opciones de formato de celda del comando, en este caso el formato. Pero, además de eso, nosotros tenemos los indicadores de diálogo, los cuales automáticamente me aparece esta ventana que ustedes están observando, donde tengo la pestaña de número, de alineación, de fuente, de borde, de relleno y en este caso de proteger. Cada una de ellas me especifica también opciones adicionales que puedo efectuar dentro de mi área de trabajo. Y que además también puedo crear de una sola vez la cuadrícula, si le voy a colocar en este caso color, el tipo de fuente, tamaño, si va a ser negrita cursiva. O sea, todas esas opciones puedo irme en cada una de las pestañas para poderlo efectuar. Para poderles ir mostrando acá, por ejemplo, en números, tenemos general, número, tenemos identificaciones de nuestra moneda, e igualmente de diferentes países. Tenemos contabilidad, que en este caso son cantidades numéricas de dinero. Tenemos fechas, tenemos hora, tenemos porcentaje. Y tenemos la última, miren, que es personalizada. En ella yo puedo personalizar, por ejemplo, en una fecha, puedo personalizar la que entre la fecha solamente me aparezca el día, o solamente me aparezca el mes, o solamente me aparezca el año. Hablando de día y mes, que me aparezca en texto o que me aparezca en valor numérico. Cualquiera de las dos representaciones, tomando en cuenta una fecha, yo me puedo ir a personalizada y en ella poder efectuar ese cambio. Tengo alineación, que es el que me ayuda a poderle dar orientación al texto. Se dieron cuenta que el día de ayer igual utilicé alineación para poder reducir hasta ajustar la información que tenía dentro de esa celda, sin tocar el número de, en este caso, de tamaño que tenía. Si tiene 11, si tiene 20, si tiene 18, si tiene 12, ese tamaño él lo va a tener. Acá va a ser que cuando el ancho vaya cambiando, entonces él va a ir ajustándose según el tamaño, en este caso, que tenga. Y además de eso, tenemos la orientación en grados, en donde el texto podemos darle 90, 60, 120, 360, a lo que es la información. Ya vamos a hacer un ejercicio de. Pero también existe el grupo dentro de mi cinta de opciones, en el cual también podemos efectuar centrado, centrado de celda, centrado de alineación de texto, izquierda, derecha, y también el comando de alineación, que ahí efectúa como cinco tipos de alineaciones que automáticamente al darle clic, ella efectúa esa acción dentro de la celda. Entonces, tengo tanto el grupo como el indicador de diálogo en donde se encuentra la pestaña de alineación. Tengo también fuente en el cual puedo realizar diferentes tipos. Saben, miren, yo creo que si yo paso de Word, o sea, he trabajado Word, me voy a Excel, yo traigo eso de estar cambiando el tipo de letra. Pero si alguien nunca ha utilizado Word o si lo ha utilizado solamente para digitar y ya, y quiere conocer Excel, debe también de identificar que existen diferentes tipos de letras. No nos podemos quedar siempre con la que aparece por defecto, sino que ahí hay muchos tipos de letras que podemos utilizar. Y usted debe de acostumbrarse de poder ir cambiándole también ese diseño. Tenemos estilo, donde está cursiva, negrita, negrita cursiva. Tenemos el tamaño que usted requiera. Perdón, creo que llega hasta 64 el tamaño. Igualmente nosotros podemos digitar el tamaño que queramos. Color, importante, gama de colores diferentes que podemos tener. Y además de eso, miren, acá dentro del grupo de fuentes que no se encuentra en comando, tenemos para poder colocar tachado, superíndice y subíndice.
Esto es cuando estamos elevando, por ejemplo, un valor, podemos ocupar super índice, o cuando en este caso estamos trabajando con valores de álgebra, podemos utilizar subíndice. Entonces, acá igualmente se encuentra. También en la parte de arriba hago referencia que está el grupo, ¿verdad? Donde también está negrita, cursiva, subrayado, borde, el color de tema, color de texto, tamaño, A para aumentar, A para disminuir y el tipo en este caso de fuente. Tengo la parte de lo que son bordes, acá sí cambia porque dentro del cuadro que me aparece emergente de lo que es el comando de bordes, ahí me aparece solamente para cuadricular, para izquierda, derecha, arriba, superior, solo centro, y hasta abajo debería de ir a realizar como el cambio. En cambio, acá no, mire, ahí aparecen todos los estilos, coloco automáticamente el color, defino qué es lo que quiero, si contorno o interior, también puedo hacer pleca, pleca horizontal, pleca vertical. Y con ello, automáticamente, al darle a aceptar todos los cambios que haga sobre la selección de celdas que tenga, pues se va a efectuar. Tengo también relleno, tengo efecto de relleno, yo puedo darle uno, dos colores y puedo trabajar también con trama, donde utilizo un color y busco el estilo de trama que quiero. Igualmente puedo darle la opción de aceptar. Y automáticamente, pues yo tengo aplicado esas opciones dentro de lo que es mi área de trabajo. Ahora bien, miren, nos vamos a ir ahorita, nuevamente les comparto acá mi libro de Excel, nos habíamos quedado acá, y nos vamos a venir a este ejercicio. Les voy a enseñar un error que a veces cometemos. Yo me voy a venir acá y dicen, le voy a hacer un alto de columna. Y entonces a este texto que se encuentra acá, en el grupo de alineación, le voy a dar ángulo ascendente. Y voy a centrar y voy a hacer eso, y le voy a poner negrita y todo lo que. Está bien, sí, usted lo puede hacer. Pero ¿qué pasa si esta hoja de cálculo, usted quiere crear más información dentro de estas columnas? Trabajándolo de esta manera, esta columna o esta fila, perdón, esta fila queda como desechada, porque al querer colocar una información normal en una celda pequeña, pues ya no puedo hacerlo. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar de esa manera, lo mejor es seleccionar hasta dónde nosotros queremos que llegue la información. Voy a observar que ahora tengo acá la palabra INSAFOR. Y acá he seleccionado desde A1 hasta A20. Grupo de alineación, ya vamos a tocar los indicadores de diálogo. Y acá yo tengo el comando combinar y centrar. Vean la diferencia, la distribución de las siguientes columnas quedan igual. Solamente me ha hecho el cambio acá con esta selección que yo he hecho. Siempre acá en alineación le voy a decir, en este caso, que quiero texto vertical. Se han dado cuenta que ya realizó acá el cambio. Siempre en alineación voy a centrar el texto, voy a trabajar ahorita acá con los comandos y voy a colocarle en este caso el tamaño, hasta donde pueda llegar y que se visualice en este caso la información. Voy a llegar hasta 20. ¿Qué voy a hacer ahora? Si me voy a ir al indicador de diálogo, me voy a ir para un borde y en este caso le voy a colocar este color. Le voy a decir que lo quiero de esta manera y ya teniendo acá me voy a ir para relleno. Miren, voy a efectuar dos acciones dentro. Me voy a ir a efecto de relleno. Vamos a colocar acá un color. Busquemos acá este. Y vamos a colocar acá otro color. Más propio. Vamos a ver. Bueno, voy a dar acá a aceptar. Ya tengo dos cambios que se van a efectuar y cuando dé aceptar, ahí pueden ver el borde que se ha colocado y en este caso dos colores. Voy a venir acá, tengo la palabra Excel básico en la celda B1 y ahora voy a seleccionar siempre esa I, pero me voy a ir acá hasta la I. Nuevamente, voy a combinar. Vamos a ir a buscar ahora este ángulo ascendente. Voy a centrar. Voy a hacerlo más grande. Acá sí le voy a cambiar el tipo de letra al querían.
le vamos a poner negrita y entonces vamos a aumentar. Pueden observar que las siguientes columnas están en su tamaño normal cada acción. Me voy a venir para acá y entonces ahora voy a utilizar este borde. Miren. Le voy a colocar este color, pero acá le voy a decir que solamente lo requiero acá, en este no, porque quiero que se quede en este caso el color rosado. Y me voy a ir para relleno. Vamos a utilizar acá el tramo. Vamos a utilizar este y vamos a utilizar este también. Y pueden observar acá, miren, acá se me fue una fila más, perdón, ahí está. Entonces, pueden observar, lo voy a volver a colocar acá en el borde, que me desapareció. Ahí. Muy bien. Entonces, pueden observar que automáticamente, miren, nosotros le podemos dar un estilo diferente al texto que nosotros tenemos acá. Podríamos acá también cambiar el color de la letra para que se visualice mejor. Entonces, ahora sí, pueden acá observar también a esta letra. Le vamos a cambiar acá otro color. Y entonces pueden ver, miren, que automáticamente podemos crear una forma diferente de estilo a lo que sería nuestra hoja de cálculo. Voy a hacer acá un cambio adicional. Vamos a irnos para vista. Vamos a ir a quitar la línea de cuadrícula. Me voy a disposición de página. Me voy a ir para fondo. Vamos a ir a buscar con los que están ya acá por defecto. Solo déjenme que se abra. Voy a buscar este. Bueno, coloquemos eso. Muy bien. Ahí está, miren. Ya realizamos y ya efectuamos en este caso este cambio que se encuentra aquí. En donde hemos trabajado lo que sería un estilo diferente dentro de lo que serían los formatos que podemos colocar en este caso en Excel, y que acá estamos ya dando un formato muy diferente al que podemos estar acostumbrados de seleccionar, cuadricular con el comando, que son los textos que se encuentran acá. Después tendría que venir a buscar color de línea, el estilo, y entonces estar trabajando acá se hace más fácil trabajarlo, en este caso, pues con los indicadores de guía. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Solo una consulta, ¿cómo hizo para que combinar los colores? Ah, muy bien. Para colocar doble color, al tener seleccionado e irme para el indicador de diálogo, me voy para relleno. Efecto de relleno, busco los dos colores que quiero colocar. Acá igualmente no les explicaba que tengo diferentes estilos y formas de poderlo colocar. Por ejemplo, voy a colocar este 1000 y ahí automáticamente. Para que se haga mejor, voy a seleccionarlo acá porque ahí está en cada una de las celdas y voy a combinar. Ahora sí, ahí se efectúan los dos colores. ¿Ha quedado claro para los demás? ¿O tienen alguna Sí, pregunta? todo claro. Gracias. ¿Para los demás? ¿Ha Todo quedado claro? está claro. Gracias, gracias. Está Muy todo amable. claro. Muy amable. Muy bien, miren. ¿Se recuerdan que el día de ayer efectuamos? Uy, no, acá es. El día de ayer efectuamos que al copiar y al pegar acá, miren, ay, este lo quiero quitar. Vamos a poner el control. Voy a pegar para mientras acá, para poderles explicar bien. Entonces, al querer pegarlo, a ver si, al querer pegarlo, no se venía en este caso el fondo. ¿Se recuerdan que eso lo hicimos el día de ayer? Entonces, para poderlo traer todo completo, dábamos clic derecho, mover o copiar. En este caso lo voy a mover al final, voy a crear una copia y entonces ahora sí, ustedes pueden observar que ahora sí, miren,
Acá está. Este es el que tengo, ejercicio de información, y este es ejercicio de información 3. Entonces, eso quiere decir que para poder crear una copia que me traiga al fondo y todo lo que yo he hecho acá, esta sería la forma de poderlo hacer. Voy a compartir mi pantalla completa y ahora vean, miren, voy a abrir un nuevo libro. Lo voy a hacer primero desde un libro. Miren, acá está mi libro nuevo. Y me voy a venir para acá. Información, clic derecho, mover o copiar. Ahora sí, al libro voy a ir a buscar el libro que quiero. En este caso va a ser el libro 1. No le he colocado otro nombre. Y le voy a decir que quiero crear una copia. Al darle aceptar, quiero que se den cuenta que también puedo trasladar no solamente esta hoja. Ya ustedes ya les enseñé cómo poder seleccionar. Y también podemos seleccionar todas las hojas y automáticamente poderlas trasladar a un libro. Tal vez no es todo el libro el que quiero copiar, tal vez tengo ocultas hojas y entonces el crear un copiado de ese libro, o sea, tengo el libro, le doy clic derecho a copiar y después pegarle cambio el nombre, no va a ser la mejor opción, sino que solamente me quiero traer algunas hojas y quiero que estén idénticas, todo, todo, todo idéntico. El nombre de la hoja y todo respectivamente. Entonces, esta sería la forma en la cual, miren, acá me estoy trayendo para otro libro, acá dice libro 1. Y entonces, ¿qué pasa? Me estoy trayendo el nombre de la hoja, color de etiqueta o color de pestaña, y me estoy trayendo la información con el copiado de todo lo que hice allá. Entonces, también ustedes pueden ir a traer esta información y poderla pasar a un nuevo libro de esta forma. Les enseñé diferentes formas para poder copiar el día de ayer. Ustedes se están dando cuenta que esta sería la mejor opción a la hora de poder ir a traer esa información. Porque si yo esta información me vengo para este libro, selecciono y le doy copiar, lo mismo que sucedió el día de ayer, le doy pegar, va a pasar esto. Tengo que volver a colocarle el nombre, tengo que volver a colocar el color de quitar la cuadrícula, o sea, todo. Pero yo necesito que sea más efectiva esa acción. Entonces, esta es una forma. Y ahora les enseño a ocultar. Por ejemplo, acá tengo información, ejercicio de información, pero esta hoja no la quiero, solamente era para tener el copiado de esta información. ¿Qué hago para ocultarla? Clic derecho y aquí dice ocultar. Lo mejor de ocultar es que, ahora sí está activado mostrar, que si yo requiero la hoja, aunque usted ya me haya creado 20 hojas en el libro, la hoja 1 va a irse a posicionar en la número 2. O sea, del número de hojas que tengo, esa correspondería a hoja 2. O en la posición número 2. Entonces, igualmente así lo va a trabajar. Entonces, eso es conveniente porque usted va a ir a buscarlo donde estaba. No que se va a ir a posicionar. Me encuentro en la última hoja que tengo creada, número 30, y entonces ahí se va a ir a posicionar la que va a mostrar. No, ella va a ir a buscar el lugar donde yo la oculte. Entonces, acá no la voy a quitar para que ustedes vean. Me puedo ir a traer todas las hojas que yo requiera, que en su momento las quiero. No solamente para este libro, miren, lo voy a cerrar y le voy a dar no guardar. Ya no tengo ningún libro, acá se están dando cuenta que no tengo ningún otro libro. Voy a seleccionar estos dos. Y entonces miren, clic derecho, mover o copiar. ¿Qué pasa cuando yo quiero un nuevo libro, pero no lo abrí primero? No se preocupe, mire, nuevo libro. Crear una copia. Aceptar. Y acá está, miren, libro 2. No pasa nada. Acá no tengo nada oculto, miren, este es el nuevo. Entonces acá no pasa nada. Usted puede crearlo desde un libro que ya abrió y ya guardó, desde un libro nuevo que usted va a crear acá desde la opción y siempre, siempre no va a traer nada. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque cuando ustedes aprenden ya a ocultar y les están pidiendo una copia del libro, puede suceder que lo que esté oculto no quiere que nadie lo sepa, porque usted creó esa copia, porque ahí tienen las funciones, ahí tienen las fórmulas. Y entonces, al crear una copia del libro, el libro está llevando todo. En cambio, de esta forma, no. Solamente lo que te he seleccionado
es lo que se va a traspasar o se va a pasar al libro que ya tengo creado, a un libro que ya tengo guardado o a un libro nuevo que también lo puedo hacer desde esta opción. Quiero ver. Me está preguntando Erika cómo van a practicar. Todos estos ejercicios que les he venido mostrando en la semana, yo se los voy a colocar ya el día viernes para que ustedes puedan realizarlos y no solamente los van a realizar para practicarlos, sino que me los van a enviar y con esto ustedes me van a demostrar que ha quedado claro. Si ustedes llegaran a tener algún inconveniente y no poder realizar una acción, pueden ir a ver el video o con gusto pueden escribirme en el WhatsApp que yo ahí estoy pendiente de poderlos leer. Sí, así es, Jorge. Muy amable. Gracias. Ah, gracias, Dora. Así es. Todo es practicarlo. Si usted lo practica, créanme que cuando vaya a Excel intermedio, solo va a ver y va a realizar. Va a ver y va a realizar. Porque en cada clase usted no solamente está aprendiendo una opción para poderlo hacer, sino que está aprendiendo varias. Y eso es importante a la hora de aprender. No solamente ir a ver cómo lo hago, sino que poder ver cuáles hay otras alternativas para poderlo hacer. ¿Cuál es el que para mí se me hace más fácil poderlo trabajar? Por eso acá, miren, les enseñé a copiar con teclado, grupo de portapapeles, clic derecho. Les enseñé en este caso a poder crear el copiado de relleno, poder movernos igualmente y ahora poder realizar esta acción de poder copiar y trasladar toda la información para un nuevo libro, para un libro que ya tenemos creado, una hoja que queremos específicamente con todo eso y que de repente al copiar no nos va a ser igual, no. Ya el día viernes vamos a estar aprendiendo los diferentes también tipos de copiados que tenemos. Entre ellos, ahora para las nuevas versiones hay dos que son muy interesantes, que es el copiado de vínculo y copiado de imagen. Y créanme que igualmente nos va a facilitar mucho a la hora de querer trabajar, más cuando nosotros creamos copiados de imagen. Y esas imágenes pueden en su momento realizar un cambio y automáticamente se va a realizar también para lo que es la hoja de trabajo. ¿Cuántas veces hemos querido llevarnos esto para una presentación y se nos ha dificultado? Bueno, hoy ya existe la combinación, en este caso, de teclas para poder crear solamente la selección que nosotros queremos, pero antes no teníamos esas opciones y teníamos que hacerlo con captura de pantalla y después ir a recortar. Y para poderlo pegar, por ejemplo, en una presentación, ya sea que estemos creando que una tabla o un gráfico, se nos dificultaba. Ahora van a ver ya el día viernes cómo poder crear eso y hacerlo lo más fácil que se pueda a la hora, en este caso, de pasarlo a un documento de Word o en este caso, pues, a una presentación. El laboratorio que parece. Jennifer, los laboratorios ya están disponibles para que usted los pueda hacer cuando usted quiera. Usted ya leyó la teoría, ya vio el video tutorial, ya vimos la clase, entonces usted puede ya realizar el ejercicio, perdón, el cuestionario o el laboratorio corto que se encuentra ahí. No hay ningún problema. Usted lo puede hacer ahorita, lo puede hacer mañana, a la hora que usted tenga tiempo poder ir realizando el laboratorio. Lo importante es que no solamente lo quiera hacer, sino que ya haya estudiado para que en la primera usted pueda sacarse 10. Sé que es una autoevaluación porque usted la puede volver nuevamente a hacer para sacarse 10, pero acá lo importante es que lo que ya leyeron, lo que ya practicaron, cuando les haga la pregunta, ustedes pues la puedan contestar rápido. Muy bien, entonces ahora sí vamos a cerrar este libro que no voy a guardar. Estamos en este. Se los comparto nuevamente acá. Muy bien, entonces ya vieron la forma en la cual nosotros podemos trabajar. Yo no sé si el día de ayer les expliqué, pero por ejemplo, miren, yo quiero un copiado de esto, exactamente de esto. Yo podría darle acá copiar y venirme para acá abajo y en este caso pegarlo,
Sí, está bien. Me trae en este caso la información, pero también puedo hacer esto. Miren, al seleccionarlo, voy a quitar acá Escape para aquí. Al seleccionarlo, creo que allá lo hicimos con texto, yo mantengo control. Ahí está, miren, crucita en este caso negrita, y entonces ahora le digo que lo quiero. Miren, acá lo puedo mover. Ahora estoy haciéndolo con este, y ahí está, miren. Puedo también realizar eso. Acuérdense que existe Cruz Mini, que es la que me ayuda. Está Cruz Blanca, Cruz Negrita, Cruz Bidireccionales, Cruz Bidireccional izquierda-derecha, Cruz Bidireccional arriba y abajo. Y está Cruz Mini, que manteniendo control presionado y clic izquierdo es la que me ayuda a poder también crear estos copiados. Idénticos en este caso y poderlos trasladar para donde yo quiera. Esa sería también otra opción que nosotros tenemos. Para poder en este caso crear copiado. Entonces, miren, son siete entonces, siete formas para poder copiar. Usted identifique la que más le ha parecido, la que en su momento allá en su vida laboral usted va a poder en este caso utilizar. Vamos a pasar acá a otro ejercicio. Por tiempo vamos a realizar este que igualmente se lo voy a colocar en lo que es el cuadro. Fíjense acá, miren. Tenemos este cuadro, el cual requerimos poder efectuar todos estos cambios. ¿Cómo hago para poderlo realizar? Pueden darse cuenta que cada texto es diferente, el colocado acá. Igualmente tenemos diferentes orientaciones para cada uno de ellos. Y entonces, para poderlo realizar, acá hemos combinado tres filas, en este caso desde A hasta H. Y entonces, ¿cómo hago para poderlo realizar? Primero voy a contar que yo tengo acá 22, en este caso, filas. Y para columnas tengo 4, 6, 8. Entonces, nuevamente voy a contar acá 8. Vamos a ver, tengo 2, 4, 6, 8. Y me voy a desplazar hacia abajo. Y ya que tengo acá, miren, me voy a ir al indicador de diálogo y acá en borde voy a ir a utilizar este borde. Vamos a colocarle el color, perdón, rojo que nos está pidiendo. Y acá contorno interior, de una sola vez. Voy a dar a aceptar. Hago la selección de las tres filas, la selecciono y acá se me hace más fácil crear la combinación. Nuevamente tres filas. Y creo en este caso la combinación. Tengo que ir dejando acá, vamos a ver cómo está. Bueno, es una y una. Entonces ahora acá voy a seleccionar acá, voy a seleccionar acá, voy a seleccionar acá y voy a seleccionar acá. Acuérdense, ¿con qué estoy haciendo esto? Con control. ¿Qué es esta acción? Celdas no adyacentes. Y voy a combinar. Tengo acá, que creo que es hasta acá. Y entonces acá tendría que ser aquí. Y acá va a ser hasta acá. Y acá va a ser desde acá. Y entonces nuevamente combinar. Miren, automáticamente crear en este caso la. Esperen que no me hace la combinación. Sí, perdón, es que acá seleccioné más que uno. Por eso no me da. Entonces sería de aquí para acá. Ahora sí me va a seleccionar. Sería acá. Y acá por haber seleccionado dos veces no me dio. Entonces, ahora sí. Pero igualmente lo podemos hacer en conjunto. Entonces, ya que tengo acá el cuadro, voy a minimizar acá el tamaño para que puedan observar los dos. Ahí están. Voy a colocar acá la palabra Excel básico. Excel básico. Acá sería ejercicio. Vamos a colocar acá que ya estamos en el mes de noviembre. Noviembre. Acá coloquemos diciembre para no colocar lo mismo. Y acá INSAFO. Muy bien, ya tengo acá. Para los textos,
se me va a hacer más fácil poder trabajar acá. Bueno, acá le vamos a dar cualquiera. Lo importante es ir buscando y vamos a hacer el tamaño lo más que podamos. Ahí está. Este sería para acá. Sería acá centrado, negrita. Voy a ir trabajándolo. Uy, ya le puse el que vamos a buscar acá otro. Busquemos este Art Block. Y vamos a hacerlo más grande. Vamos a colocar hasta donde podamos. Ahí está. Febrero dice que va a tener este ángulo centrado negrito. Vamos a cambiarle acá a este. Creo que este se va a tener que quedar así. Acá creo que sería este centrado negrita. Vamos a ir a cambiar a otro. Pongámosle este y vamos a cambiar. Para ahí para que ustedes vayan ya reconociendo otros tipos de letras. Vamos a ir a buscar otro acá. Bueno, busquemos este centrado. Este sería el otro giro. Aumentamos negrita. Entonces quedaría, uy, quedaría de esta manera. Ya tengo acá el cambio de lo que es el texto. Acá seguimos colocando otro color. Y acá igualmente vamos a colocar otro color. No, no se mira bien. Bueno, no dejen muy lejos. Ahí está. Ya tenemos todos estos cambios acá, miren. Me voy a posicionar en este y voy a comenzar con este. Indicador de diálogo, relleno. Voy a buscar acá un color y el tramo creo que es hacia abajo. Aceptar. Ya tengo el primero. Voy con el segundo que también es tramo. Me voy acá, busco el color. Y este igualmente es para abajo. Ahí está. Acá me está pidiendo un color normal. Vamos a colocarle este. Acá me está pidiendo doble color. Efecto de relleno. Vamos a darle este color y en este diagonal. Ahí está. Y acá nuevamente le vamos a colocar un relleno de doble color. Vámonos acá más colores. Busquemos este y un clarito acá. Y lo vamos a hacer así. Ahí está, miren. Ah, tenemos este de acá arriba. Vamos a darle un doble color. Y ahora va a ser este. Ahí está. Pueden observar acá, vamos a hacer acá un poquito más grande. Ahí está. Pueden observar acá, miren, ya el cambio que hemos realizado sobre esta información que tenemos. Hemos tratado de seguir lo mismo para todo. Solamente me hacen falta acá poder colocar el borde. Creo que para este es este. Pero lo vamos a colocar de otro color para que vayamos viendo las diferencias. Acá es doble borde. Coloquemos acá otro color y coloquemos aquí. Coloquemos acá nuevamente, que sería una X. Vamos a colocar acá este color. Me confundí, pero no. Ahí está. Y acá sería solamente uno borde. Y sería este. Ahí está. Voy a poner ahora sí en pantalla el finalizado. Acá lo voy a poner en pantalla para que ustedes puedan ver
cómo nos ha quedado. Miren, si usted va siguiendo los pasos, trabajando con los indicadores de diálogo, que en su momento pues, nos ayuda mucho a poder, en este caso, trabajar y poder realizar todos estos cambios. ¿Qué es lo que quiero con ese ejercicio? No solamente que usted lo realice, sino que también pueda ir, entre más usted vaya dándole clic a los indicadores de diálogo, conociendo cuáles son todos los tipos de borde, viendo cuáles son todos los colores que usted puede colocar, doble color, un solo color, color de tramo, va a ir aprendiendo a que cada cuadro que usted va creando dentro de Excel no solamente sea simple, sino que igualmente usted le pueda dar todos estos cambios que usted desea en su momento dentro de lo que es la cuadrícula. Acá igualmente podríamos hacer copiado del mismo. El día de mañana, el día viernes vamos a estar viendo qué es el copiado de formato que se encuentra en este caso pues en el grupo de portapapeles y que igualmente pues nos ayuda a poder llevar no solamente el formato, no así el texto que se encuentra dentro de lo que hemos creado. ¿Cuántas veces hemos tenido formatos que nos han quedado muy bien o las cuadrículas y entonces queremos nuevamente tenerlas, pero no la información? Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es copiar, lo que hacen es pegar, y entonces ya que lo tienen acá seleccionado, le dan suprimir, y con eso, pues sí, acá tengo el formato, pero no tendría que haber eliminado el texto. Entonces, ya el día viernes vamos a ver una forma en la cual nos podemos llevar, no solamente para el libro, sino que también para una nueva hoja. Para un nuevo libro, todo, 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 el formato exactamente igual. Hay otras formas también de podérnoslo llevar para lo que sería nuestra, un nuevo libro o, en este caso, una nueva hoja dentro de Excel. ¿Ha quedado claro estas acciones que fui realizando paso a paso para poder construir este formato dentro de Excel? ¿O tienen alguna consulta? Sí, una consultita rápido. En este Dígame. caso, sí me perdí, me distraje, disculpe, lo que es cuando está haciendo las líneas donde dice ejercicio, esas líneas verdes. Ah, muy bien. Estaba tratando de hacerlo también y no vi cómo Muy hacerlo. bien. Para poderlo hacer, selecciono y después de seleccionar, al irme, bueno, acá voy a crear combinación porque no la tiene. Le voy acá para el indicador de diálogo y el relleno. Voy a buscar el color y voy a ir a buscar, en este caso, la franja vertical gruesa. Y esa es la que nos da para poderlo efectuar. Esa Perfecto, sería, gracias. con gusto. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna consulta o ha quedado claro? Todo claro hasta ahorita. Gracias, Juana. Para los demás. Todo claro hasta el momento. Todo Gracias, claro. gracias, muy amable, les agradezco mucho. Muy bien, miren, acá podríamos colocar lo que sería un fondo, si nosotros lo requerimos. Les quiero enseñar otra forma en la cual podemos trabajar fondos dentro de lo que sería Excel. Si, por ejemplo, miren, yo no tengo internet en el lugar donde estoy creando. Y entonces, y tampoco la computadora, al buscar en la parte de imágenes, no existe ninguna imagen. Yo me puedo ir acá de este archivo. Y al irme a este equipo, yo voy a ir a buscar unidad C, archivos de programa, la carpeta de Microsoft Office que todos la tenemos. En mi caso, ahora voy a buscar root, clipart y PUB60 Core. En este PUB60 Core, en esta carpeta que por defecto todos los sistemas operativos de Windows lo tienen, que sería en este caso clipart y adentro de PUB60 Core, me aparecen todos estos tipos de imágenes. Bueno, entre más versiones tengamos, que en este caso la última 11, ya he visto que ya hay más imágenes incorporadas. Entonces acá en su momento pues van a ir cargando y pueden observar que acá hay, miren, ahí están las imágenes que nosotros podemos ir incorporando en él. Por ejemplo, coloquemos este.
Ahí está, miren. ¿Qué pasa ahorita que incorporé acá la imagen? Pueden ver que todos donde no colocamos un color, entonces se puede visualizar el fondo. Todos aquellos que le hemos colocado, en este caso el color, entonces se mantiene. Acá me pasó algo, creo que eliminé por error, permítanme. Pero se le voy a enseñar el otro. Aquí ya me fue. Eliminé. Entonces acá pueden observar, bueno, acá sí le coloqué blanco, y entonces por eso es que aparecen estas formas acá. Pero si yo quito, en este caso acá el color, y le doy sin color, ahí pueden observar, miren, que se visualiza, sabía yo que faltaba uno, que se puede visualizar lo que sería el fondo. Donde no coloquemos fondo, pues ahí se va a visualizar, en este caso, lo que sería la información que tenemos. Excel. Ay, este me borró. Muy bien, entonces ahí está. Ahí pueden ustedes ver cómo podemos colocarle fondo y poder trabajar, en este caso, ya lo que sería otro tipo de formato dentro de lo que sería Excel. Quiero invitarlos siempre a que puedan participar en el foro que se encuentra dentro de lo que es el video del tema de este día. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de trabajar con comandos que se encuentran dentro del grupo de la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo de Excel? Espero la participación de cada uno de ustedes. Esto ha sido la clase de este día. Los voy dejando en este momento. Que pasen un feliz descanso el día de mañana y nos vemos primero Dios el día viernes. Gracias, feliz noche, bye bye. Feliz Gracias, noche. gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.